En medio de la pandemia por la COVID-19, el banco de sangre del Hospital Pagliati recibió a su donante número 11.000. Se trata de Janet Saavedra, quien se convirtió en la donante número 11.000 y quien estuvo en UCI y logró sobrevivir gracias a la donación de otra persona. Vemos la realidad que mucha gente está muriendo y si está en nuestras manos poder ayudarlos, bueno, bienvenido sea, ¿no? Ella ha extendido el brazo para donar su sangre en un acto de solidaridad y amor al prójimo. Mucha gente tiene el tabú de que donar sangre es símbolo de algo malo, al contrario, ayuda a que nuestro cuerpo genere más células nuevas y no perdemos nada, al contrario, es bueno, ¿no? Es bueno que donemos sangre, así que los invito a todos a que puedan donar y que quiten de su cabeza ese tabú de que es algo negativo. Ante ello, la doctora Ana Deza, médica asistente del Hospital Edgardo Rebelgatti, resaltó la importancia que tiene la donación, pues cada unidad de sangre puede salvar la vida de hasta 3 personas. Hemos llegado ya al donante 11.000, con lo cual ustedes saben que una unidad de sangre puede llegar a salvar la vida de hasta 3 personas, por lo cual gracias a las donaciones voluntarias hemos llegado a salvar la vida de hasta 33.000 personas. El Seguro Social de Salud continuará la campaña itinerante con la finalidad de captar más donantes ante esta etapa de emergencia sanitaria por la COVID-19. Estas campañas se realizarán en los principales centros comerciales de Lima con el fin de recolectar unidades de sangre para ser destinados a pacientes en condición crítica que permanecen en hospitales de Lima y provincias. Finalmente, Saavedra invitó a la ciudadanía a realizar donaciones de manera solidaria, pues todos estamos expuestos a en algún momento necesitar de estas donaciones. Tomar la iniciativa de donar sangre para poder salvar vidas. Solo consta de 30 minutos y podemos salvar más de 3 vidas. Así que, por favor, encarecidamente les pido a todos que puedan ponerse la mano al pecho y venir a donar sangre.